La semana ha sido, bueno, productiva, como lleva siendo durante ya muchos meses. Eh, es una semana en la que hemos tenido que, que doblar nuestros esfuerzos, eh, porque tenemos varios jugadores en doble dinámica. Unos están ayudando, eh, aunque la palabra ayudar no me gusta mucho, pero bueno, unos están eh, aportando en, en el LEP. Eh, tenemos también a Sebas que está con el primera. Eh, en doble dinámica, y eso en una semana larga como esta hace que eh, bueno, la energía en los entrenamientos pues eh, vaya un poco justa, eh, pero en este caso la actitud de, de todos es excelente, el esfuerzo está siendo magnífico. Y bueno, yo no puedo estar más que, que orgulloso de lo que están haciendo estos chicos durante toda la temporada, porque no es algo excepcional, es algo habitual y es algo que habla muy bien también de, del club, tener varios jugadores que estén en esta dinámica y, y trabajando como lo están haciendo, pues es un trabajo de años eh, que yo me estoy ahora mismo aprovechando de ese trabajo y, y bueno, solo puedo tener palabras positivas para los jugadores y, y bueno, sentirme orgulloso de ellos. ¿Cómo es el presentador? Bueno, eh, ahora mismo es un, un rival en, en clara, eh, bueno, sintonía de... Eh, mala dinámica es una realidad el último partido lo perdieron contra eh, el último clasificado y eso les hace todavía más peligrosos eh, porque al ser un, un derby eh, después de haber perdido contra nosotros aquí de amplia diferencia pues yo me espero un partido muy difícil ellos querrán eh, hacer su mejor partido porque es el último de la, de la fase regular y bueno nosotros después de haber eh, hecho una Buena primera fase, una segunda fase todavía mejor. Pues ahora nos encontramos contra un partido que no tiene eh, incidencia en la clasificación, y eso, pues si no lo afrontamos de la manera correcta, pues puede ser una, una complicación. No creo que nos suceda, pero bueno, tenemos que estar eh, precavidos con este tipo de partidos y espero al, al mejor adepla posible. ¿Pero esperabas entrar en la fase de los, de los mejores de temporada? Bueno, eh, primero tengo que decir que no lo esperaba simplemente por desconocimiento de la categoría. Yo llego nuevo y no sé los equipos con los que nos vamos a enfrentar. Eh, segundo, como bien has dicho, no era un objetivo, eh, pero desde el principio el grupo eh, ha competido muy bien. Y nos lo tomamos eh, como un reto, ¿no? Eh, el poder, sobre todo, eh, jugar contra los mejores. Y los mejores, está claro que son los que, los que quedan primeros. Es una obviedad. Eh, y ahora mismo, pues creo que, que ese reto lo hemos conseguido. Y ahora lo que tenemos que seguir haciendo es eh, ser lo más ambiciosos posible eh, para afrontar cada partido como si fuera una final porque realmente lo va a ser. Eh, nosotros ahora mismo tenemos 10 partidos y esos 10 partidos hay que aprovecharlos eh, ...pues al máximo e intentar eh, dar nuestro mejor nivel porque la cosa se va a complicar. Ahora mismo nosotros hemos hecho, como digo, una fase regular muy buena, estoy satisfecho, empezamos regular, hemos acabado a un buen nivel, pero ahora la cosa se complica. Eh, tenemos eh, ya en el otro grupo que nos vamos a enfrentar contra los cinco del DA del grupo de A, pues hay equipos como por ejemplo Enrique Soler, ha perdido un solo partido, eh, tenemos equipos como Nova School, eh, no sé ahora mismo cuántos ha perdido, pero tiene un, un equipo con jugadores de experiencia, eh, nos enfrentaremos contra Jaén, contra un equipo de Granada, bueno, eh, ya habrá tiempo de pensar, eh, ahora mismo tenemos que centrarnos todavía en Adepla, pero van a ser auténticos partidazos y eso es buenísimo para, para estos chicos que compitan a ese nivel. Eh, después de, bueno, de el año pasado haber tenido comp eh, complicaciones a nivel eh, de competitividad, sobre todo porque bueno, eh, no es fácil siendo junior competir en una liga como, como Eva. Ahora tenemos cierta experiencia y esa experiencia hay que aprovecharla para hacer un bueno eh, un segundo grupo lo mejor posible.